Con una mala semana, los guerreros de Oaxaca son barridos en casa ante unos Acereros del Norte que parece salen del bache y se mantienen en la segunda posición de su zona. El equipo del Houston Jiménez volvió a ser la tribu de inicio de temporada, que dejaba ir ventajas importantes y se mostraba inoperante ante un pitcher de la calidad de Josh Lowe. Para el sábado en doble cartelera, Guerreros tuvo en sus manos el primero de la serie, pero Fernando Nieve no pudo hacer el trabajo. En 4 entradas y 2 tercios, Alejandro Soto dejó la pizarra a su favor, pero no logró los 5 episodios de regla. En un encuentro en el que los locales comenzaron ganando desde la misma primera entrada, Alberto González llegó a tierra prometida después del lanzamiento descontrolado de Héctor Velázquez y Frank Díaz, con imparable al central, producía la segunda. El descuento de Monclova lo consiguió José Ruiz con cuadrangular solitario en la parte alta del cuarto rollo, y al siguiente inning le dio la vuelta con sencillo productor de Eugenio Vélez y el mismo José Ruiz, quien envió al plato a Vélez. Con el 3-2 en el score, llegó el cierre de la quinta, y ahí cayeron 3 carreras para la tribu. Alan Sánchez con jonrón empató el partido, y con imparables remolcadores de Martínez y González, los dueños del predio volvían a tener la ventaja, ahora 5-3. Melvin Mercedes permitió palo de 4 esquinas de Juan Ávila para quedar a 1 carrera de diferencia. Y ya en la última entrada del juego, Fernando Nieve no pudo conseguir el salvamento. Y con otro cuadrangular del cubano José Ruiz, los Acereros consiguieron el triunfo 6-5. Adrián Ramírez se llevó el triunfo con un episodio de labor, mientras que Nieve falló por tercera vez en la temporada en búsqueda de un salvamento. En el segundo juego de ese día, los guerreros fueron simples espectadores del gran trabajo del norteamericano Josh Lowe, que para la mala suerte de la novena oaxaqueña, abrió un partido de 7 entradas, con lo que las probabilidades marcaban podría tirar la ruta completa. Y así fue, la ofensiva bélica únicamente le conectó 5 imparables, mientras que el ataque del norte fabricó 8 carreras a las serpentinas de Rudy Acosta, Alejandro Barraza y José Cobos. Acosta aceptó 5 carreras, 4 limpias. Fueron 3 en la segunda, 1 en la cuarta y 1 más en el 5º capítulo. Ataques en donde sobresalieron los maderos de Peguero y Lamas con cuadrangulares solitarios. Barraza permitió 1 rayita en la apertura de la 6ta y Cobos culminó el encuentro permitiendo 2 carreras. 8-0 fue la victoria de Acereros de Monclova, con Lowe tirando la ruta completa, en donde solo le pegaron 5 hits, ponchó a 8 rivales y blanqueó a una tribu que con ese juego ligaba ya 4 derrotas en la semana. Para el domingo, en el último juego de la serie, Axel Ríos, abridor de la tropa zapoteca, no soportó más que 1 entrada en la que el equipo de Omar Rojas le hizo 4 carreras. A su relevo llegó Eric Casillas, quien también permitió 4 rayitas más. Las cosas no salieron para el equipo de La Verde Antequera, que intentó reaccionar, primero acortando la pizarra 6-3 y poco después 8-6, pero al final sucumbió 9-7. El pitcher ganador fue Juan Noriega, lanzando solo 1/3 de entrada y aceptando 1 imparable. Axel Ríos cargó con el descalabro, trabajando por espacio de 1 entrada completa, en donde aceptó 3 hits, 4 carreras y 1 cuadrangular. Arsenio León llegó a 15 salvamentos en la temporada regular al trabajar el 9º inning recibiendo 1 carrera. Con 1 semana de 1 victoria y 5 derrotas, los guerreros de Oaxaca siguen en picada y ya fueron alcanzados por los Olmecas de Tabasco en la 5ª posición, además de que Campeche se aleja cada día en ese 4º lugar. Con imágenes, Labán Lucrecio informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.